Tenía razón Paul Auster. No hay año en que no aparezca un nuevo estudio sobre el movimiento dadaísta, una biografía mejor documentada de algunos de sus integrantes, un catálogo, un texto desconocido, etc. Y no me sorprendió que pensara así porque el dadaísmo fue una vanguardia donde subsistían los viejos ideales humanistas. Fue un movimiento estético, digamos, pero también moral. Rompieron con las viejas formas de hacer arte, con su mercado y naturalmente con la guerra que solo esparce sangres y riega calaveras. El dadaísmo fue una incandescencia provocada por la guerra. Sus integrantes vieron cómo una cultura milenaria era devorada por la conflagración bélica. Y aunque el mundo de hace un siglo es distinto al de ahora, las interrogantes del dadaísmo, y sigo el pensamiento de Paul Auster, siguen siendo las nuestras. Cuando hablamos de la relación del arte con la sociedad, del arte opuesto a la acción y del arte como acción. Esto explica la vigencia de artistas como Max Ernst, Tristán Tzara y, por ejemplo, Janar. A un siglo del surgimiento del dadaísmo, se montó en el Museo de Arte Moderno una exposición de Jan Arp, la primera en México y en América Latina de este artista fundamental para el arte de nuestros días. Arp fue fundador del movimiento dadaísta en Zúrich, hace un siglo, y 4 años más tarde, junto con Max Ernst y Alfred Grunwald, fundaron el grupo Dada de Colonia. La Europa de entonces no es el México de ahora, pero existe un puente entre el viejo continente de hace un siglo con nuestra patria, por donde transitan el miedo, la inseguridad, la sangre. Jan Arp seguirá siendo un indignado de todos los tiempos, seguirá siendo un estímulo para apostar por el arte y la cultura como recurso de vida, pero también como un recordatorio para que no cambiemos su impulso por unos espejos o un plato de lentejas.